Hola, bienvenidos a una nueva cápsula del taller de motricidad. En esta ocasión vamos a trabajar variados juegos, ¿cierto?, de habilidades básicas motrices, como ya lo hemos visto en todas las clases, en especial ejercicios, ¿cierto?, que nos refuercen y que nos hagan mejorar el trabajo del tren superior, o sea, nuestros brazos y nuestro core. Entonces, para la primera actividad vamos a hacer un calentamiento, ¿cierto?, oxigenación, movimiento articular, potenciación y terminamos con una locación para comenzar con los juegos, ¿cierto?, en la parte del desarrollo de la clase. Entonces, para comenzar, oxigenamos el cuerpo, ¿cierto?, nos acompañamos de una buena respiración profunda, ¿cierto?, y trotamos de esquina a esquina, dependiendo obviamente siempre del espacio que cada niño tiene en la casa, ¿vale? Comenzamos, 1, 2, 3. Vamos respirando bien. Tomamos aire por la nariz y botamos por la boca. Respiramos bien, ¿cierto? Vamos de nuevo. Comenzamos con el movimiento articular. ¿Para qué nos sirve el movimiento articular? Para preparar, ¿cierto?, las articulaciones que vamos a ocupar en el desarrollo de la clase. En esta ocasión necesito un buen calentamiento y un buen movimiento articular de la articulación de los hombros. ¿Entendido? Vamos, seguimos con el trote, acompañado de respiración y movimiento articular. Hombros soltados. Y en los tiempos de descanso.
un minuto de descanso y comenzamos con la primera actividad. Para la siguiente actividad vamos a necesitar dos materiales. Uno, que ya lo conocemos bastante, ¿cierto? Y que lo podemos encontrar en cualquier casa. Una caja de cartón de zapatos, ¿cierto? Puede ser una bolsa grande, un saco, cualquier recipiente que podamos ocupar para poder lanzar algo. La vamos a dejar en un lugar específico, ¿cierto? Y el siguiente material también es conocido por ustedes, son perritos para colgar ropa. ¿Para qué vamos a ocupar estos perritos? Vamos a necesitar de 3 a 5 o 6 perritos por actividad. Entonces vamos a ocuparlos y los vamos a dejar en nuestros cordones. Todos los perritos van a quedar en nuestros cordones. Ya. Como pueden ver, ¿cierto? Tengo todos los perritos enredados, ¿cierto? Atrapados en mis cordones. ¿Cuál va a ser la finalidad de esto? Que nosotros, como ya tenemos delimitado, ¿cierto? El espacio en el que estamos trabajando, vamos a ir en velocidad a tocar el cono, ¿cierto? Corriendo. Tocamos el cono. Volvemos retrocediendo. Nos fijamos. Tomamos la distancia adecuada. Vamos a poner en una superficie acolchada y vamos a dejarlo en el lugar. Vamos a ir cada vez que tengamos que ir por cada perrito que tengamos que sacar de los cordones. ¿Entendido? Entonces nos levantamos y cambiamos la variante. Ahora vamos a ir saltando. Tocamos. Ayudamos con la mano. Vamos. Ahora saltando los pies. Tocamos. Retrocedemos, ¿cierto? Y cambiamos de mano. Mano izquierda. Vamos. Ahora, siguiente, cambiamos de pierna. Pierna izquierda. Tocamos y retrocedimos, ¿cierto? Vamos, cambiamos de pierna, clic en mano, se saca el perrito. Ahora, saltando 10 puntos, lo más alto posible. Tocamos. Penúltima variante va a ser gateando, lo más rápido que podamos. Tocamos, nos ubicamos, ¿cierto? Y sacamos. Va. Ahora en 4 media. Tocamos. Queda uno, ¿cierto? Esa sería la primera actividad. Luego, ¿cierto? Podemos hacer otras variantes. Podemos ir gateando, podemos ir saltando de diferentes maneras. Podemos sacar de diferentes maneras los perritos también. Solo con la derecha, solo con la izquierda. Diferentes tipos de pinza, con diferentes tipos de dedos, ¿cierto? Etcétera. Tomamos un descanso, nos hidratamos y volvemos a la segunda actividad.
esta ocasión les traigo una nueva actividad con formato de desafío también, que incluirá los papel higiénico, ¿cierto?, que se encuentran en toda la casa, en todas las casas, y vamos a trabajarlo de una manera muy, muy peculiar, así que pongan atención. Vamos a necesitar alrededor de 5 o 4, pueden ser, ¿cierto?, papel higiénico. ¿De qué manera vamos a ocuparlo? Vamos a dejarnos adelante nosotros, ¿cierto? Yo me voy a poner de costado para que puedan apreciar bien el ejercicio. ¿Qué vamos a tener que hacer? Primero, vamos a tener que armar la torre más grande que podamos hacer con todos los conos de confort, ¿se entendió? ¿De qué manera nosotros nos vamos a encontrar? De esta manera va a ser la primera variante. Entonces, voy a tocar al extremo ahora al otro lado de la cama y voy a subir uno. Por cada vez que yo voy a tocar, subo un piso, ¿entendido? Entonces, a la cuenta de 3, voy, 1, 2, 3, toco el extremo, ¿cierto? Y dejo 1, toco el extremo, y dejo el otro, toco el extremo, subo otro piso, ¿cierto? Otro, listo, muy bien. Recordemos que las actividades, ¿cierto?, están enfocadas para niños, obviamente en el taller de motricidad, para niños de hasta 7, 8 o 9 años. Se puede incluir todo lo que es la primaria, ¿cierto?, primer ciclo, pre-kinder, kinder también, 4 y 5 años. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ahora hay que desordenarla, pero ordenarla según la habíamos dejado ordenada, ¿cierto? Entonces ahora con la otra mano, recién lo acabamos de hacer con la mano derecha, ahora vamos a ocupar la mano izquierda. Vamos a ir de tal manera, vamos a tocarlo, ¿cierto? Ya dijimos a dejarlo como estaba. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Toco mano izquierda, ordeno. Toco mano izquierda, ordeno. Ordeno, toco y ordeno. Muy bien. Ahora, esa variante la podemos hacer desplazándonos, saltando los pies, saltando en el otro, en cuadrupedia, ¿cierto? Gateando, de espalda, ¿cierto? La idea es que nosotros en la casa, como tenemos más tiempo que en esta cápsula, podamos hacer y ocupar distintos desplazamientos, ¿entendido? Ahora, vamos a ocupar y fortalecer todo nuestro core, como de nuestras piernas y sobre todo nuestros brazos, ¿entendido? ¿De qué manera? Vamos a ubicarnos frente al material. Y vamos a ir a la cuenta de 3, así, a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Vamos, mano derecha, 1, 2, 3 y 4. Primera variante, aguantar, ¿cierto?, en formato de plancha, ir recorriendo todos los conos y subiendo el nivel del edificio que estamos construyendo. Ahora, ¿qué pasa si a mí me cuesta hacerlo de esa manera? Vamos a hacer la variante, ¿cierto?, rodillas, y vamos a desordenarnos como tal como está. ¿Entendido? Ahora, vamos a agregarle otro importante material que ya conocen en la casa. Vamos a abrir la caja, ¿cierto?, ya conocida, y vamos a sacar
suerte caen ahí, entonces podemos ocupar otro tipo de variante. ¿Cuál va a ser nuestra variante, cierto? Nuestro material que nos sirve para todo. Entonces, vamos a ubicar esta carta aquí, cierto. Y vamos a tocar desde este extremo, lanzando, cierto, las pelotitas. La idea es dejar todas las pelotitas guardadas en el cofre o en el material que ocupamos como recipiente, ¿entendido? Ahora, descansamos un segundo, ordenamos el material y vamos con la siguiente actividad. Sin dejar de lado ciertos nuestros materiales, vamos a pasar a la siguiente actividad, porque después quedamos con la última ahí. Vamos a, con la cinta adhesiva, ya sea blanca, puede ser el scotch o pintada, de hecho, o también podemos ocupar las líneas de la cerámica que hay en nuestra casa, ¿cierto? Podemos armarlo con lo que nosotros queramos, pero la idea es tener tres cuadrados, uno, dos, tres y uno. ¿Entendido? ¿Para qué nos va a servir esto? Nos puede servir para la memoria, ¿cierto? Ayuda a seguir patrones, recordarlo, ¿cierto? Vamos a mejorar nuestro tren superior en formato de salto, ¿cierto? Habilidad motriz de salto. Y también nos sirve para poder mezclar con números. Uno, dos, tres, reforzarlo, sumas, etc. Entonces, ¿para qué lo vamos a ocupar nosotros? Es que la idea es que tengamos dos, vamos a trabajar con el niño. Si el niño está trabajando solo, le hacemos un cierto material y seguimos las instrucciones desde la casa. Ahora, si tenemos dos, ocupamos la mamá, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro.
¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora nuestros ejercicios van a ser enfocados, ¿cierto?, a nuestros dorsales o a nuestros costados, ¿cierto?, a nuestro core. ¿De qué manera es que nosotros vamos a poder estirarnos completamente, ¿cierto?, y elongar y hacer trabajar toda nuestra amplia gama de movimientos que podemos hacer con la articulación del hombro? Trabajarla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente sufrimos lesiones. ¿Debido a quién? Debido a que una de las articulaciones, aparte de las más importantes, es una de las más fáciles de lesionarse. ¿Por qué? Porque solamente está ligada a nuestro cuerpo mediante ligamentos, ¿cierto? Mediante fibras musculares, que normalmente solemos ocupar en muchos quehaceres diarios, y alguna mala fuerza, cualquier cosa nos puede traer cualquier consecuencia casi fatal, ¿cierto?, a nuestro hombro. Ahora, vamos a ordenarlo debajo de nuestras cavidades que van a quedar según nuestro cuerpo. Esta va a ser nuestra posición, ¿cierto? Y vamos a ordenar. Vamos a tomarlo, ¿cierto? Y lo vamos a dejar lo más lento posible. ¿Entendido? Ahora, para la vuelta a la calma, ¿cierto?, vamos a respirar profundo, vamos a hacer el desafío también que tenemos normalmente de 15 sentadillas, 10 flexiones de brazos y 10 abdominales. ¿Entendido? No, 10 saltos laterales. Lo vamos a hacer ahora de inmediato para que todas las clases lo hagamos. Comenzamos antes de volver a la calma, ¿cierto? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estamos 30 segundos, ¿cierto? Respiramos. Skipping, 40, recordémoslo, que no se nos olvide, ¿cierto? 40. 1, 2, 3,
10, 20, 30, 40. Muy bien. Flexiones de brazos. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estocadas. ¿Cuántas eran? 15. 10. Ahora vamos a hacer 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 dijimos. 11, 12, 13, 14, 15. Ahora, en la vuelta de la calma, ¿cierto? Nos acompañamos una buena respiración. Abrimos nuestros brazos, ¿cierto? Bueno, abrimos nuestras cajas torácicas, nuestro máximo nivel de oxigenación. Volvemos a la calma, ¿cierto? Comenzamos con la elongación de abajo hacia arriba, en esta ocasión. Vamos. Recordemos que los tiempos se adecúan. Al menos vayan subiendo de 15 segundos por cada sesión en la elongación. Si la clase pasada trabajamos 30 segundos, ahora vamos a trabajar 45 segundos, ¿entendido? Yo en este caso lo hago solamente 10 segundos por parte. Vamos abajo, nos abrazamos de las piernas, mantenemos. Esperando que se encuentren muy bien.